Bienvenidos al mundo del reciclaje del vidrio. En Danigal reciclamos el vidrio que habéis depositado en los contenedores verdes que hay en vuestros pueblos y ciudades. Llegan los camiones con la materia prima y después de pesarlos e introducir los datos resultantes en un programa informático de gestión, depositan el vidrio en unos compartimentos, realizando una preclasificación de los diferentes tipos de vidrios, atendiendo a su color y a su procedencia. El material acopiado se deposita en una tolva de gran capacidad. Permitiendo así una alimentación gradual y continua de la planta de reciclado. Se hace una primera selección manual, sacando de la cinta los materiales más grandes, como bolsas y otro tipo de basuras que no tienen nada que ver con el vidrio. Así se pueden encontrar hasta carteras y objetos personales. El material de la cinta de entrada pasa bajo una banda transportadora magnetizada que atrae los componentes férricos y los deposita, por gravedad, en un contenedor para su posterior reciclado en otra planta. Siempre se aprovecha todo para reciclar. En una primera fase de cribado, se distribuye el material en 4 granulaciones, dependiendo de su tamaño, después de pasar por la criba de 4 tamices. A continuación, se conduce cada granulación a una parte de la instalación. Las granulaciones mayores pasan a sendas cintas, en las cuales se retiran manualmente los productos ajenos al vidrio, así como los envases de color topacio y blanco, haciendo una selección de color, que se irán depositando a través de cintas en contenedores. Hemos de conseguir, como vemos durante el proceso, que el vidrio quede lo más puro posible para su posterior utilización en productos que llegarán de nuevo a nuestros hogares. Las granulometrías mayores se introducen en un molino para triturarlas, reduciéndolas e incorporándolas de nuevo al proceso de tratamiento. El producto saliente de este molino retorna a la primera criba y se incorpora al tratamiento con una granulometría menor al haber sido reducido de tamaño, pasando a la fase en la que mediante una máquina de inducción electromagnética se extraen los materiales no férricos, tales como tapas de aluminio o cápsulas de estaño, que se depositan por gravedad en contenedores. Llegamos a la fase de aspirado, donde se eliminarán los contaminantes leves, tapones, etiquetas, cuellos, consiguiéndose mediante la colocación de bocas de aspiración en varias zonas del proceso, unidas mediante un conducto a un ciclón y una tolva receptora, donde se detendrán los materiales aspirados, que serán vertidos en un autocompactador para conducirlos al vertedero. Una vez limpio el vidrio, se clasifica nuevamente por tamaños, distribuyéndose en tolvas independientes, que alternativamente alimentarán las máquinas de clasificación optoelectrónica.
Mediante un sistema de alta resolución, detecta las piezas, las evalúa y decide según los parámetros establecidos, rechazándolas por medio de impulsos de aire a presión de alta precisión. Las piezas expulsadas se clasifican en material correcto y en material rechazado a través de dos canales. Este material rechazado se almacena en una tolva de transferencia para poder reprocesarlo, introduciéndolo de nuevo en la instalación para poder aprovechar al máximo el vidrio que contiene. Cuando los materiales se dirigen hacia los compartimentos de almacenamiento final, se toman muestras para analizarlas. Comprobando las cantidades de contaminantes mínimos en el vidrio especificadas por las vidrieras. Así se pesan las muestras en básculas de precisión para el cálculo del porcentaje de la carga total de los camiones. Como veis, existen muchos tipos de vidrio. Finalmente, el vidrio limpio, clasificado por colores, ya está listo para incorporar a la producción de las vidrieras. Esperamos haber conseguido que toméis conciencia y desde hoy mismo realicéis una recogida selectiva de basura para cuidar el medio ambiente. Es muy sencillo, todo es proponérselo.